Como siempre, en esta página integral.com.ar pueden bajar estos PDFs que están asociados a este video, que es un ejemplo de vigas. Lo que tengo acá a la izquierda es un ejemplo numérico que vamos a ver del cálculo de una viga, y lo que tengo a la derecha son dos archivos que van a tener, es el paso a paso del cálculo de cualquier viga, no de esta, sino de cualquiera. Bueno, vamos a ver cómo sería el primer paso del cálculo de una viga. Primero hay que hacer un predimensionado donde se averiguan las medidas de la viga, y les comento algunos detalles reglamentarios que van a ver aquí. Por ejemplo, esta es la armadura principal, acá son 4 barras, que eso depende del cálculo, podrían ser 3, podrían ser 5, eso es variable. Esto que pega acá toda la vuelta se llama estribo, y ese estribo va colgado de 2 barritas que se llaman perchas, no se calculan, son hierros del 6 o hierros del 8, que simplemente están para sostener la estructura, el estribo. Esta figura se supone que está hecha con una viga que tiene el momento flexor positivo y los hierros van abajo. Si el momento fuera negativo, estos hierros irían arriba. Aquí hay que cumplir una serie de requisitos que los pueden leer, de recubrimiento y de separación entre una barra y la otra, para que el recubrimiento sirve para que el hierro esté alejado del borde de la viga y eso lo proteja de la corrosión. Y esta separación de 2 centímetros es para que el hormigón pase libremente por aquí y se forme el recubrimiento. Puede pasar que cuando ustedes calculan una viga, la cantidad de hierros no entra en esta capa y la solución es hacer otra capa más, o sea, doble capa. Acá en esta figura supuse que había 6 hierros, bueno, puse 4 acá abajo y 2 en la siguiente capa. Si en lugar de 6 fueran 7 u 8, siempre hay que colocarlos de tal manera que dejen libre esta especie de pasillo para que pase el hormigón. Igual que como vimos en losa, se llama D a la altura que hay hasta los hierros y H a la altura total. Y la losa se supone que está aquí, o sea que, como comentamos al principio de todos estos temas, el límite entre losa y viga no está definido, no es un límite definido, sino que esto forma parte de la losa y esto forma parte de la viga, o sea, hay una superposición. ¿Qué más? Bueno, otros valores reglamentarios son que el ancho mínimo de una viga es 12 centímetros, porque si fuera muy angosta, podría ser que el colado del hormigón no sea perfecto y el molde de encofrado no quede bien lleno. Estos valores que vamos a leer ahora no son reglamentarios, son valores sugeridos para lograr una viga que tenga una cantidad razonable económica de armaduras. ¿Cuáles son los valores sugeridos? Que la altura de la viga sea la luz, que es la distancia entre apoyos, dividido un coeficiente que vale 10 si la viga está simplemente apoyada. Si tiene un voladizo, como el largo del voladizo puede variar, se aconseja 10 también. Y si es continua, se la puede hacer un poquito con menos altura, o sea que sea 12 para el primer tramo y 15 para los tramos interiores. Hay unas alturas mínimas reglamentarias que, si ustedes cumplen con esto, van a cumplir sobradamente con el reglamento. Bueno, ¿cómo sería esto llevado a un ejemplo? Acá tenemos un ejemplo de cálculo de vigas donde me dan esta planta, hay 2 losas, me dicen que las losas tienen una carga última de 10 kN por metro cuadrado, el espesor de la losa es 12 centímetros y la calidad de hormigón es H25. Sobre todas estas vigas hay que suponer que hay tabiques, o sea, hay paredes arriba de estas vigas, o arriba de estas vigas acá, que tienen este dato, 0,18 de espesor, 2,20 metros de altura y un peso específico de 13 kN por metro cúbico. Lo que vamos a calcular acá, acá está en el título, es la viga 5, ménsula 5, o sea, esta viga y esta ménsula. Esto en perspectiva se vería así y acá estaría la viga 5 y acá estaría la ménsula 5. ¿Cómo es el primer paso? Bueno, como les dije aquí, el predimensionado es la luz sobre el coeficiente 10. ¿Cuál es la luz? La luz es la distancia entre este apoyo y el que sigue. O sea, la luz de esta viga es 7. A veces toman 10 metros todo el largo de la viga. Eso no es la luz, ¿eh? Luz es distancia entre apoyos. Bueno, luz sobre 10 me da 70. Y como les dije aquí, estos son valores sugeridos. O sea, para hacer un poco de hincapié en que esto no es obligatorio, voy a suponer que por una razón de proyecto, 70 me resulta demasiado grande porque tengo problemas de altura de paso, tengo problemas de aberturas, de lo que sea, y
tengo que adoptar una altura más chica que es 60. Les aclaro que esto me va a dar un poco más de hierro, pero es muy, muy frecuente que por razones del proyecto uno decida que la viga sea más chica, aunque la armadura sea un poco mayor. ¿El ancho sugerido cuál es? ¿La tercera o la cuarta parte de la altura? Bueno, la tercera parte de 60, 20. Me quedó esta viga de 60 de altura por 20 de ancho. Estos valores son subjetivos, o sea, acá, como no nos falta un proyecto de arquitectura, estas medidas no tengo con qué decir si están bien o están mal. O sea, si esto fuera un proyecto, podríamos decir, bueno, esta viga, este ancho de 20 está bien, o no, necesito que sea más angosta porque la mocheta que va a quedar no me gusta. Bueno, como acá no tenemos ningún proyecto de arquitectura, no tenemos absoluta libertad para tomar las medidas y por eso tomamos estas medidas. En un examen es muy frecuente que estos dos valores sean como un dato, porque de esa manera el docente sabe que todo lo que viene después es igual para todos los que están teniendo el examen. En cambio, si deja que cada uno ponga una altura y una base, bueno, todos los exámenes van a ser distintos. Lo importante comienza en el segundo paso, que es el análisis de cargas. Igual que como dice acá, está repetido aquí. Peso propio, ¿cuál es la fórmula? El ancho por la altura por 25, que es el peso específico del hormigón armado, a veces toman 24, y 1,2, que es el coeficiente de seguridad para cargas muertas. Hacemos esta cuenta y me da 3,6. ¿Qué es 3,6? 3,6 es lo que pesa un metro de esta viga. O sea, este metro pesa 3,6. El siguiente metro, otros 3,6. No es lo que pesa toda la viga, es lo que pesa un metro. Tabique. Tomo los datos de antes, el espesor, la altura, el peso específico. 0,18 de espesor, 2,20 de altura, 13 de peso específico, 1,2 el coeficiente de mayoración de carga muerta, 6,2. ¿Qué es 6,2 lo que pesa un metro de esta pared? O sea, esta es la pared que tengo acá, ¿sí? Y este metro pesa 6,2. Y el problema empieza en la descarga de losas. Vamos a ver cómo sería este asunto. Bueno, si ustedes miran acá el paso a paso, dice que en descarga de losas hay que ir a la página 14 si es unidireccional y a la página 15 si es cruzada. Y la página 14 es la que sigue, la 15 es la otra. Bueno, esta sería unidireccional, vamos a la página 14. Así que esto, si es cruzada, nos queda pendiente para otro ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que dice acá en esta página 14? Título: descarga de losas en una dirección en vigas. Se toma una faja de losa de un metro de ancho en el sentido de armado de la losa. ¿Cómo se dibuja esto? Está armada así, un metro de ancho. Está armada así, un metro de ancho. Son dos losas, un metro de ancho. ¿Esto cómo sería acá? Bueno, este ejemplo es este. Así que un metro de ancho sería acá, así. ¿Cómo sería la perspectiva? En la perspectiva sería así. ¿Qué dice después? La reacción de vínculo de la losa es la descarga sobre la viga en ese metro lineal. ¿Qué es esto? Bueno, si tuviéramos este caso, que no es el nuestro, la losa pesaría ¿cuánto? La carga por la longitud de esta. ¿Y cuánto iría a parar a cada apoyo? La mitad. Si tuviéramos una losa con un balcón, con un voladizo, ya las reacciones de vínculo no es mitad para cada lado. ¿Qué dice acá? Para hallar RRB en el ejemplo de la derecha, en este, hay que plantear una ecuación de momentos en el apoyo A o en el apoyo B. Bueno, esto lo pueden ver en otro video, donde hago un repaso de cómo sacan las reacciones y los diagramas en un isostático como este de acá. Y finalmente, ¿qué pasa en este caso? Bueno, en este caso tengo un hiperestático, ¿sí? Entonces, lo que pasa en un hiperestático es distinto de lo que pasa en este caso. Acá, de esta carga, ¿cuánto iba para cada lado? La mitad. Bueno, acá de esta carga van a ir para este apoyo 3 octavos. O
sea, eso es más de la mitad o menos de la mitad. Bueno, la mitad sería 4 octavos, así que acá viene 3 octavos, que es menos, y el resto va a parar al apoyo interior. O sea, de vuelta, esto es una receta aproximada, ojo, ¿no? O sea, en realidad habría que hacer el hiperestático, etcétera, pero para hacerlo más o menos rápido y más o menos aproximado, esta es una receta aceptable. Entonces, de este total, 3 octavos para este lado, apoyo de borde, 5 octavos para el apoyo interior. ¿Qué pasa con este tramo? Lo mismo, al interior 5 octavos, al borde 3 octavos. Entonces, en el caso nuestro, esta figura, ¿cómo sería? Bueno, les dije acá, y en esta perspectiva sería una faja así. O sea, este apoyo no es la columna, ¿eh? Es la viga. Este apoyo es esta viga, este apoyo es esta viga. ¿Y esta reacción cuál sería? Sería esta de acá. 3 octavos de la carga por la luz. Entonces, ¿qué dice acá? Descarga de losa. 3 octavos de la carga, 10, que era este dato, acá arriba. Por la luz 4, que es esta luz de 4. ¿Y eso cuánto me da? 15. ¿Qué quiere decir eso? Que esta losa le manda a este metro de viga 15 kilonewton en cada metro. Conclusión, ¿cuánto recibe todo este metro entre lo que pesa la viga, la pared y la losa? Y sería 3,6 la viga, 6,2 de la pared, 15 de la losa, 24,8. Esta es la carga de esta viga en cada metro. O sea, si yo dibujara la viga así en perspectiva, tiene acá un apoyo que es esta columna, otro apoyo que es esta columna, y esta carga ¿cuánto vale? 24 cada metro, no en total, cada metro. Bueno, ¿cómo sigue el paso a paso? Esta era la página para losas unidireccionales. En la página siguiente tenemos para losas cruzadas. Esto vamos a verlo en otro ejemplo, pero les adelanto que es una tabla que se maneja con la misma mecánica de la que vimos en el video de losas cruzadas, porque en realidad lo que hice fue esta tabla, desdoblarla. La tabla original venía todo junto, yo la desdoblé para que no se confundan descarga con momentos. O sea, lo que vimos en losas cruzadas era cómo sacar los momentos, acá sería cómo sacar lo que la losa descarga en la viga. Pero eso vamos a verlo en otro ejemplo que tenga losas cruzadas. Página siguiente. ¿Cuál es el tercer paso? Los diagramas. Bueno, los diagramas, igual que como vimos en las losas unidireccionales, puede ser una viga isostática, una viga isostática con balcón, una viga hiperestática. Bueno, muchos cuando ven estas figuras dicen, bueno, el caso nuestro es este, y se confunden. Este caso es el de una viga hiperestática. Si esto fuera una viga, estas serían columnas. ¿Y qué estamos viendo acá? Esto es una losa y estos apoyos son vigas. O sea, esto no se hagan demasiado problema, es muy frecuente cuando uno empieza con este tema de confundir losa con viga. ¿Cuál sería el esquema de la viga? El esquema de la viga es este. Es una viga con voladizo. ¿Sí? Este esquema sería el caso de una viga que tiene una columna acá, otra, por ejemplo, aquí y otra más en la punta. Si tuviéramos ese caso de una, dos, tres columnas, sería este caso de aquí. Bien, nos tocó entonces este caso. ¿Qué dice aquí? Para hallar RIRB en el ejemplo de la derecha, en este, hay que plantear una ecuación de momentos en el apoyo A o en el apoyo B, y para conocer el momento máximo positivo, que es este, hay que hallar la sección de corte 0. Bueno, acá, como ya les dije, en la página nuestra tienen un video de repaso de cómo se hace este diagrama. Ese repaso aquí lo vamos a ver por sabido. Así que en la página siguiente ya tenemos la viga, que medía 7 y 3. Esto está fuera de escala, claro. 7 es mucho más grande que 3, no, la escala no está bien. Y está resuelto el diagrama de corte, el diagrama de momentos, la distancia de corte 0, momento máximo, etc. ¿Sí? Bueno, esto ya les digo, es un tema que aquí no lo voy a repasar porque está en otro video, que es el repaso de diagramas. ¿Cómo se vería esto en perspectiva? Se vería así.
¿Sí? Acá si tenemos momento positivo o negativo, este positivo cuánto vale, acá 101 kilonewton metro, este cuánto vale, 112 kilonewton metro. ¿Y cómo es que se deforma una viga en base al diagrama de momentos? Bueno, el momento positivo hace que esto se deforme así, con esta curvatura, y el negativo al revés, con esta curvatura. ¿Qué me está diciendo eso? Que acá tengo abajo esfuerzo de tracción y acá el esfuerzo de tracción está arriba. O sea, lo de siempre, momento positivo, armadura abajo, momento negativo, armadura arriba. ¿Qué le pasa a esta zona de la viga? Esta zona de la viga va a estar comprimida. Y en cambio acá en el apoyo va a estar comprimida la parte de abajo. Bueno, y acá viene un tema muy importante que vamos a llamarlo cuarto paso ancho de colaboración, que es el siguiente. Nosotros siempre hemos analizado losa por un lado, viga por el otro, pero en realidad todo esto es una cosa monolítica que funciona en conjunto. De tal manera que cuando esto se deforma así, y la viga se va para abajo, la losa esta que está al lado de la viga va a copiar esta deformación también. Y si la copia, este puntito de hormigón que está comprimido va a tener al lado otro puntito de hormigón que va a estar comprimido también. Pero esto ya le pertenece a la losa. O sea, a lo que quiero llegar es que el ancho comprimido va a ser más grande de lo que yo estaba pensando. Nosotros habíamos dicho que el ancho de esta viga, ¿cuánto era? ¿20? Bueno, el ancho que va a estar comprimido no va a ser 20, va a ser más de 20. Eso es lo que se llama ancho de colaboración. ¿Sí? Bueno, este ancho vamos a llamarlo B y tenemos que averiguarlo. Todavía no sé cuánto vale. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí la compresión está abajo. Entonces, ¿esta zona comprimida tiene al lado losa? No, la losa está arriba. O sea que acá no hay colaboración. Y acá arriba hay colaboración, tampoco hay colaboración porque la losa está hecha de hormigón y el hormigón no trabaja a tracción. Conclusión, acá, ¿qué ancho va a tener? El ancho BW que habíamos puesto al principio, que en este caso era 20 centímetros o, si ustedes lo quieren en metros, 0,20 metros. Repito, cuando calculemos la armadura en esta viga vamos a tener que hacer dos cálculos, uno para el momento positivo y otro para el momento negativo. En la fórmula me va a decir cuánto es el ancho de la viga. ¿Qué ancho voy a tener que decir? Cuando use este 101 voy a tener que decir que el ancho es el ancho B que voy a calcular. Cuando use 112 voy a decir que el ancho es el ancho BW que ya sé que es 20 o 0,20. Bueno, para resumir esto, si ustedes se fijan acá en el paso a paso en la página siguiente, está repetida esta perspectiva y tiene acá una frase que dice lo siguiente: para dimensionar la armadura con el momento máximo positivo, con este, se tiene en cuenta la colaboración de la placa de la losa, o sea, esta colaboración. Se usa el ancho B y se llama viga placa, o sea, a esta viga que trabaja junto con la placa se la llama viga placa. ¿Qué más? Pero no se tiene en cuenta con el momento máximo negativo, o sea, con este. Se usa BW y se llama viga rectangular, o sea, no hay colaboración de la losa. O sea que acá se llama esto viga rectangular. Entonces si me preguntan, pero al final, ¿esto qué es, una viga placa o una viga rectangular? Bueno, no se entendió el concepto. Esto no es ni una cosa, esto es una viga. En esta zona de momento positivo se calcula la armadura como viga placa. Y en esta de momento negativo como viga rectangular. ¿Y qué quiere decir eso? Nada más que acá usamos este ancho y acá usamos otro ancho. ¿Sí? Bueno, acá dice, excepto bajo losa y viga invertida, que eso vamos a verlo también en otro ejemplo, para no complicar este de ahora. Y los cálculos de ese ancho de colaboración se hacen con estas fórmulas y estas otras. ¿Qué quieren decir estas dos figuras? Esta con forma de L es la que tenemos nosotros aquí. Si tuviéramos de este lado otra losa más, tendríamos colaboración también de este lado y tendría forma de T. En el caso nuestro, que es L,
¿Cómo sacamos el ancho de colaboración? Hay que hacer estos tres cálculos, ¿sí? ¿Qué es el primero? B es la luz de la viga, que era 7 metros, dividido 12. Acá está la cuenta. El segundo, el ancho de la viga, que era 0,20, más 6 veces el espesor de la losa, que era un dato que estaba antes, que es 0,92. Y el último es el ancho de la viga más la mitad de la losa, que eran 4 metros. Bueno, de los tres números, ¿cuál hay que adoptar? El menor, que sería este. Conclusión, esta viga, ¿cuánto va a tener ahora de ancho de colaboración? 0,58 metros. Así que para terminar el cálculo de la armadura me faltan dos cálculos. Uno con este momento positivo y este ancho, y otro con este momento negativo y este ancho. Bueno, pasemos a la página siguiente del paso a paso. Y nos encontramos con las fórmulas que vimos ya en losas, ¿eh? ¿Qué dice acá? Armaduras. Empiezo calculando la armadura en el apoyo, porque sí, podría calcular la del tramo primero, pero quiero calcular la del apoyo. En el apoyo, el momento, ¿cómo es? Negativo. Entonces la viga, ¿cómo es? Rectangular. ¿Qué fórmula voy a usar? La de siempre. ¿Y el ancho que tengo que usar, cuál es? BW. Pueden pasar las tres cosas que vimos antes, ¿eh? Que, primer caso, el momento sea chico, tengo que poner armadura mínima, que el momento sea normal, hago el cálculo de armadura, y que sea demasiado grande, y en ese caso tengo que hacer que el ancho de la viga sea más grande o que sea más alta, o hay un caso con doble armadura, que tampoco lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo sería entonces el último cálculo? Cuarto paso, armaduras. Apoyo rectangular, pongo el momento de 112, que es el negativo, el ancho de 20, hago los cálculos y me da 5,62 centímetros cuadrados. Con esto van a una tabla que está en esta página que sigue, no, en la otra. Y con 5,62 buscan acá adentro una armadura que sea más o menos lógica. ¿Qué será más o menos lógica? Por ejemplo, esta no es lógica. 603 no es lógica. ¿Por qué? Porque serían 12 barras del 8. O sea, sería una viga con un montón de barras. Me obligaría a poner un montón de capas de acero, atar con estribos un montón de hierro. O sea, me consumiría mucha mano de obra armar una viga con tantas barras. Otra solución que no conviene es, por ejemplo, dos barras del 20, que es 6,28. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo dos barras del 20? Que son barras muy gruesas y si hay que hacer una pestaña, o sea, si hay que doblar la barra así, esta es la viga nuestra, ¿no? Estos eran 7 metros, estos eran 3. Estamos hablando de colocar una armadura para el momento negativo acá. Esta pestaña, hacerlo con hierro del 20, tiene lo suyo. Conclusión, ni muchas barras, ni barras muy gruesas. En lo posible, a veces hay vigas enormes que no hay más remedio que hacerlas así. Yo lo que elegí acá fueron 5 del 12, ¿dónde están 5 del 12? 5,65, que me cubre perfecto esto, ¿eh? Así que estos serían 5 barras del 12. Esto, para que la barra de acero quede bien anclada, se aconseja que esto sea una vez y media el largo del voladizo. O sea, el 3 por 1,5 me da 4,5 metros. Sería lo que la barra tendría que continuar adentro de la viga. Bueno, me falta calcular ahora esta armadura, que es la del momento positivo. Para esa, volvemos en el paso a paso a la página 19 y vamos a ver acá detenidamente cómo es este asunto, ¿eh? A ver qué dice acá. En el tramo tengo el momento positivo, es viga placa. ¿Qué tengo que poner acá? El ancho de colaboración. Ojo, porque uno a veces por inercia veníamos usando 20 centímetros acá, vuelven a usar 20 centímetros acá. No, acá usé, en lugar de 20 usé 0,58 metros, ¿eh?
Bien, hago este cálculo, me da 0,03, y en lugar de hacer lo que hacemos siempre, que vamos a la tabla, tenemos que hacer un razonamiento previo que consiste en lo siguiente. La tabla esta, que hemos usado en losas y que usamos recién en la viga del apoyo, es una tabla que está hecha para rectángulos. Entonces la viga es rectangular, la losa era rectangular, perfecto. Esta viga que estamos calculando ahora, que es viga placa, no es rectangular, es una L. ¿Y entonces qué tiene de malo? Que si es una L, la tabla no la puedo usar porque es una tabla para rectángulos. Pero todavía tengo una oportunidad de poder usarla, esa oportunidad de que depende del eje neutro. El eje neutro era una rayita así, que divide la parte comprimida de la parte traccionada. Si el eje neutro corta la losa, el cálculo va a ser diferente que si el eje neutro corta acá el nervio de la viga. ¿Por qué? Porque si el eje neutro pasa por acá, la zona comprimida, que es la que trabaja, es rectangular. Entonces acá sí puedo usar la tabla. Si el eje neutro pasa por acá abajo, la tabla no la puedo usar porque esto ya no es un rectángulo, ¿eh? Serán dos rectángulos, pero uno, no uno solo. Entonces, repito, pues no se veía. Acá, si el eje neutro pasa por acá arriba, sí puedo usar la tabla. Si pasa por acá, no la puedo usar. Entonces, ¿qué dice este paso a paso? Dice, tengo que hacer esta cuenta. Puede resultar que MN sea menor a este número. Si pasa eso, adopto como cuantía mecánica lo mismo que me dio MN. O puede resultar mayor a 0,37, que voy a la tabla 11, que es la tabla que estábamos usando en la página anterior. La tabla 11 que estábamos usando en la página anterior y sacamos la cuantía. Bueno, ¿cómo lo compro? O sea, acá hice la cuenta y me dio 0,03. 0,03 es menor a 37, sí. Entonces, ¿qué hago? Adopto K igual a 0,03. Sigo leyendo. Con el valor de K se calcula A, que es A, la distancia al eje neutro, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. A. ¿Cómo se averigua esa distancia? Multiplicando el valor de K por la altura D de la viga. A ver, entonces acá, ¿cómo sería? K igual a 0,03, D era 55, D es la altura hasta los hierros. No se confundan con H, H era 60, H era 60, que era la altura total de la viga, y esta es 55 porque le resté 5 centímetros de recubrimiento. Bueno, eso me da 1,65 y la altura de la losa era 10 centímetros. Era un dato que teníamos. O sea que el eje neutro está pasando por acá. Esta distancia sería, ¿cuánto dijimos? 1,65. Y la losa tiene 10. Bueno, estoy en el caso 1. ¿Eh? El 99% de los casos caen en el caso 1. Es un tema teórico que lo van a ver cuando vean un video de brazo de palanca, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer en caso 1? Bueno, lo de siempre, ¿eh? La armadura la sacan con esta fórmula, que es la fórmula que hemos usado siempre. Ojo, siempre poniendo B, no BW, ¿eh? Y hay que chequear que este resultado sea mayor a esta armadura mínima, que era el ancho BW. Acá usamos B, no, acá usamos BW por D sobre 300. Bueno, hice esta cuenta con 58, me dio esto. Hice la armadura mínima con 20, me dio esto. Me quedo con 4,84. Voy de vuelta a la tabla y coloco acá también 5 hierros del 12. Esto es una casualidad, no demasiado casual, porque me dio la armadura igual en los dos, porque los momentos flexores eran muy parecidos. O sea, cada 100, el otro 110, eran muy parecidos y entonces la armadura, lógicamente, es la misma. Bueno. Faltaría la verificación al corte de esta viga para tener el cálculo completo.